escucha. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué tal, amigos coleccionistas y amantes de lo arcano? No los vi ahí, me asustaron. Como pueden ver, ya cerramos el videoclub. Pues estamos preparando un especial para fin de mes que sé que disfrutarán. Aunque no es la razón por la cual están aquí, ¿cierto? Sino por el título de este video. Bueno, verán, navegando en la interweb, me topé con un cortometraje 100% mexicano, dirigido por la joven promesa Sari Bermer, el cual es un director que debes de seguir muy de cerca. Ha hecho grandes trabajos como Noche de Paz, Mañana Infernal, El Infierno de las Mariposas, por tan solo nombrar su trabajo más prolífico. Pero me topé con su último cortometraje titulado Amortis, el cual me dejó sin aliento. Pues este corto nos muestra la línea delgada que existe entre la pasión y la obsesión. Además del fatídico desenlace que puede obtenerse si la cruzas. Todos hemos hecho locuras por amor. Pero sería una locura que no vieras Amortis. Esta película nos pone en la perspectiva del protagonista y vemos a través de sus ojos la distorsionada realidad que vive. Es bastante perturbador. Y bien, si me permiten ponerme serio un momento, me llena de mucha satisfacción y alegría ver que el futuro del cine mexicano está en muy buenas manos. Existe la frase desgastada que hay talento, solo falta apoyarlo. Y bueno, este es el caso. Amortis me fascinó. Bermer hace de lo visceral y una problemática social muy latente como es la violencia de género, poesía visual. La historia es bastante densa, pero Bermer logra sumergirnos en ella, además de que los diálogos son prosa, sin llegar a la pretensión. Es poesía pura. Además de que está adornada por efectos prácticos que nos remontan a la época donde el cine era artesanal, ya que grandes escultores y maquillistas evocaban creaciones que eran visiblemente creíbles en pantalla, algo que ya casi no se ve en el cine actual. Así que cuando tengan la oportunidad de ver a Amortis, no lo duden, chéquenla, los perturbará. Manténganse atentos a las redes de la distribuidora Los Amores Films y de las del director Sari Bermer para que sepan cómo, cuándo y dónde podrán checar este mórbido cortometraje. Síganos en todas sus redes, las cuales dejaremos en la descripción de este video. Y bueno, también síganos en Arcano Videoclub Elite, nuestra página oficial de Facebook, donde los mantendremos con las noticias más recientes sobre este proyecto. Yo he sido Johnny Talbot, esto es Arcano Videoclub Elite. Recuerda, no mojes la cama, mira debajo de ella, pero sobre todo, colecciona responsablemente. Hasta la próxima, implacenteros sueños.